México. Guion Gary Kurtz, quien junto con George Lucas fundó Star Wars Corporation, donde ejerció como vicepresidente y produjo las películas Star Wars, 1977, y El Imperio Contraataca, 1980, falleció a los 78 años, informó Lucasfilm. Un hombre de inmenso talento e inteligencia, Kurtz será extrañado enormemente por Lucasfilm, y recordaremos sus contribuciones a Star Wars y al cine, destacó la compañía. No te pierdas, México compite con 5 películas en la edición 27 del Festival de Biarritz. Kurtz, quien falleció el pasado domingo, trabajó con George Lucas como productor en la comedia American Graffiti, 1973, con la que recibió varias nominaciones al premio de la Academia, incluida una para el coproductor Francis Ford Coppola a la mejor película. Tras el éxito de American Graffiti, Kurtz se unió a Lucas como productor en la cinta Star Wars, que contó con un presupuesto de 11 millones de dólares. La película se convirtió en la más taquillera del momento, y obtuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia, entre ellas a la mejor película, y ganó 6. Volvió a producir la secuela de Star Wars, El Imperio Contraataca, una película decididamente más grande y más desafiante que su predecesora. Te recomendamos, ¿es una paleta payaso, ese pillín? No, son los memes del nuevo Joker. En la actualidad, ambas cintas son ampliamente reconocidas entre las mejores películas de todos los tiempos, destacó en un comunicado. Además de su trabajo en Star Wars, que incluyó su colaboración en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, Kurtz produjo The Dark Crystal, 1982, y Return to Oz, 1985, películas que se han convertido en clásicos de culto. Recientemente, fue productor ejecutivo en 2016 en Gangster Kittens, y tenía varios proyectos previstos como The Chimera and Your Fiat,